ORT informa. Inicia el primer megapuente. Tendrá una duración de 5 días, según lo establece el calendario escolar de la Secretaría de Educación. De acuerdo con las autoridades, este viernes 29 de octubre comienza el descanso para los estudiantes, debido a que los docentes llevarán a cabo el Consejo Técnico Escolar que se realiza cada mes. El sábado 30 y domingo 31 será un fin de semana normal, pero el lunes 1 y martes 2 de noviembre tampoco habrá labores educativas por la celebración del Día de Muertos, lo que suma a un total de 5 días de descanso, de tal manera que los estudiantes de educación básica retomarán las clases hasta el miércoles 3 de noviembre y su siguiente descanso será a mediados del siguiente mes, el lunes 15 de noviembre, por la conmemoración del inicio de la Revolución Mexicana, a celebrarse el día 20. Aún y cuando todavía no se ha oficializado la apertura de los panteones para el Día de Muertos, en Victoria la Coordinación Municipal de Protección Civil puso en marcha un operativo de inspección en los cementerios municipales. Explicaron las autoridades que el objetivo de esta revisión es detectar la existencia de tumbas abiertas o en mal estado, así como la presencia de enjambres de abejas y otros focos de riesgo para las personas que contemplan asistir a los panteones en los próximos días. En este operativo estarán participando 30 elementos por parte de Protección Civil Municipal, pero también personal de la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural. Adicionalmente a esta revisión, las autoridades municipales comentaron que la corporación también se está preparando para montar guardias permanentes los días 1 y 2 de noviembre a las afueras de los cementerios. La finalidad de la presencia permanente, señalaron, que es para apoyar cualquier tipo de eventualidad que se pudiera llegar a suscitar durante la celebración a los fieles difuntos. El manantial de La Peñita y los principales pozos profundos de donde se extrae agua para la potabilización y el abasto que requieren los usuarios de la capital del estado registran una recarga de sus niveles. Sin embargo, el volumen captado producto de precipitaciones pluviales no aguantarán más de 2 meses, si es que no se siguen registrando lluvias. Así lo admitió Javier Pinto Covarrubias, director de la Comisión Estatal del Agua. En el peor de los casos, casi un 50% del agua que se suministra a la red desafortunadamente se pierde, producto de las condiciones en que se encuentra la infraestructura hidráulica, es decir, tuberías y líneas de distribución. Si no se atiende, señalaron las autoridades, ese detalle seguirá la misma problemática más adelante. Comentaron que en esta capital, de una u otra forma, se sigue suministrando el agua a los usuarios toda vez que hay capacidad de abasto del manantial La Peñita, como de los principales pozos profundos de donde se extrae agua para incorporarlos a la red. No obstante, conforme vayan pasando los días, en caso de que no se registren importantes precipitaciones, los niveles descenderán. ORT te informó.